Kitska. Ahí sí, la recuperamos. Ministra Bullrich, la estábamos escuchando y se entrecortaba. Nos estaba contestando sobre la detención de los Kitska. Bueno, la justicia de Misiones determinó pruebas suficientes con esta alerta internacional que tuvo, y a partir de ahí se generó un comienzo de una causa aquí en la Argentina, en Misiones, en la justicia provincial. Se pidió el desafuero y, bueno, intentaron escaparse. Nosotros desde el primer día teníamos claro que no se habían ido del país, que todas las imágenes que mostraban en muchos lugares no eran reales. Teníamos claro que estaba en un triángulo entre Apóstoles y Ituzaingó, en Corrientes. Estábamos en alerta, todo el sistema. Nosotros tenemos un organismo que se llama de recuperación de recapturados, CUFRE, Comando Único de Recapturados, y entonces, bueno, en comunicación con todas las policías de la zona y las fuerzas federales del lugar, se capturó uno en la provincia de Corrientes y otro en la provincia de Misiones. Y bueno, ahora seguirá la causa y veremos un tema que se ha puesto en debate, ahora que se está trabajando el Código Penal nuevo, que se ha puesto en debate, que es, bueno, cuál es la pena de acuerdo a qué tipo de delito han cometido, ¿no? Si es un delito en el que han sido parte, un delito en el que han visto fotos. Bueno, vamos a seguramente a plantear penas más graves para las personas que juegan sexualmente con niños, ¿no? Si realmente es algo inadmisible, y vamos a ser duros con ellos. ¿Encontraremos a Loan? Mire, es un círculo muy cerrado. Es alguien o algunos que han hecho un pacto y que en ese pacto han decidido no hablar. Evidentemente la justicia está estancada en esto, ¿no? Nadie habla, pero los que estaban ahí saben porque estuvieron, porque es el medio, porque no había otra persona, porque no se escuchó un motor, porque no se vio ninguna sombra, ninguna persona que entró. Entonces, sin elementos que puedan haber de alguna manera incorporado a una persona que tenga familia, la única posibilidad es que haya sido esa familia. Entonces, los que estaban, los cinco que estaban entre el Naranjal y el Camino, más el matrimonio que salió con la camioneta. Esta es la realidad de lo que nosotros vemos. Y la jueza a la que nosotros ayudamos está con esta misma tesis. Lo que pasa es que el problema es que han decidido callar. Y bueno, cuando la familia calla, uno tiene un caso como hemos tenido tantos casos de años y años, por el silencio total y absoluto de quienes han participado, ¿no? La omertad. Es decir, hacen un acuerdo, no hablan, y entonces la causa se complica, no hay por dónde ir. Es un terreno muy extenso para la búsqueda, y ha pasado bastante tiempo y siguen mudos, callados, sin dar ninguna información a la justicia, ¿no? Hablé con varios exfuncionarios de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de otras fuerzas, y la verdad que estaban indignados por el manejo que se hizo de algunas fuerzas federales en la anterior gestión de Alberto Fernández. Ustedes han denunciado eso ante la justicia, lo de la PCA. La gente se pregunta, ¿cuándo va a ir alguien preso? ¿Usted qué le diría? Mire, yo puedo hablar porque hay un sumario que yo voy a tener que firmar en la misma PCA. ¿Ministra? Una persona que dio información, así que como lo voy a firmar en un tiempo, de hablar del tema, porque si no voy a tener incompatibilidad.
Claro. Y ante la pregunta de... vio que la gente dice, van varios meses de gobierno y los mismos corruptos siguen hablando en televisión, los que se robaron la Argentina, y todavía nadie está preso. ¿Qué les diría a usted? No, yo le diría que hemos abierto una cantidad de investigaciones muy importantes que van a explorar los problemas de la Argentina. Que hoy salga de la bolsa, es decir, no puedo cortar una casa porque preso, Belioni, que hace 86 secretarios denunciados, algunos llevados por malversación de fondos públicos. Ay, se entrecorta la comunicación. A miles y miles de personas un problema enorme que no la dejaban vivir en paz. Me parece que es un avance muy importante que se esté desregulando el mercado, que haya competencia. Bueno, le saca muchos negociados a mucha gente. Ministra, ¿qué tal? Agustina Girón la saluda. Buen día. Hola, Agustina, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hago dos consultas. Por un lado, quería consultarle sobre este operativo que se dio en la Argentina que permitió la detención de un terrorista de ex Brigadas Rojas de Italia. Giorgia Meloni le agradeció al Ministerio y a Javier Milei por este operativo. Es una de las personas que había formado parte de la banda que secuestró y asesinó a un ex primer ministro. O sea, estamos hablando de alguien de muy alto perfil. Sí, esa es la Argentina que se terminó. La Argentina que le daba asilo político, quien había asesinado a un primer ministro italiano, y ese asilo político parecía eterno. Él vivía como sin nada. Bueno, nuestro gobierno decidió encaminar las cosas y el asilo político es para el perseguido político, no para el asesino. Y menos en una democracia como Italia. Entonces se le sacó el asilo y hoy está ya bajo la posibilidad de ser enviado al país de manera inmediata. Así que ese es el camino. Él ya tenía, digamos, la justicia ya había dicho que tenía que irse, sin embargo, al tener asilo no podía cumplir su condena, si está condenado en ausencia en Italia. Bueno, ahora lo que dicen los tratados internacionales es que cuando uno le retira el asilo a una persona y ha sido condenado en juicio en ausencia, deberán hacer el juicio de nuevo, pero creo que Italia está en condiciones de hacerlo, porque las pruebas contra esta persona son totalmente contundentes, las mismas que se mostraron en ese juicio. Y bueno, esto es un cambio muy claro de política, ¿no? Las personas que en la Argentina, y ahora van a seguir varios más, en las mismas condiciones. Las personas que fueron asiladas por los gobiernos anteriores, siendo terroristas en sus propios países, siendo asesinos, hay hasta violadores que tienen un asilo como si fueran asilados políticos, bueno, van a dejar de ser asilados. Argentina no puede ser una tierra de protección de asesinos, delincuentes, sicarios, terroristas. Y la segunda consulta que le quería hacer tiene que ver con las imágenes que se vieron el miércoles durante la marcha de jubilados. Ayer hablábamos con Waldo Wolf, su par en la ciudad, y él decía que si se está incumpliendo algo, por ejemplo un corte en la calle a partir de lo que es el nuevo protocolo antipiquetes, no importa la edad, no importa el partido político, etcétera, las fuerzas tienen que hacer que se cumpla. Le pregunto esto por las imágenes que se vieron sobre los jubilados y también sobre periodistas. FOPEA denunció que hubo un cronista de La Nación Más, de Canal 9 y también de C5N, que tuvieron que ser atendidos por médicos. Miren, las normas son claras. No se corta la calle. Ahí los jubilados estaban tranquilos, arriba de la vereda, y salieron un montón de jóvenes de 25 o 30 años que de jubilados no tenían nada. Estaban metidos en el medio de la manifestación, empezaron a agredir, tiraron gas pimienta contra la policía. Así que pongamos las cosas en orden.
La primera que fue agredida fue la policía. La policía lo único que hizo fue pedirles a los que intentaron romper ese cordón, que no fueron los jubilados, que eran un montón de grupos de jóvenes de izquierda, les dijeron suban al cordón porque no está permitido cortar la calle. Entonces, acá la norma se cumple. El que no quiere cumplir la norma y lo que hace es generar una presión sobre la policía para provocar una situación, bueno, sabe que la policía tiene una orden concreta. La manifestación está permitida simplemente arriba de la calle. Luego fueron acompañados desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. Y le puedo decir que había 10 jubilados y había muchos jóvenes que van atrás de la causa de los jubilados y que en realidad fueron a provocar. Así que nosotros vamos a seguir firmes y claros y no nadie reprimió a ningún jubilado. Acá lo que pasó es que de la misma fila de la manifestación salieron jóvenes de organizaciones, el Partido Obrero y distintas organizaciones, a provocar. Bueno, cuando provocaron, recibieron lo que tienen que recibir, arriba de la vereda. Y sobre los periodistas, usted había dicho que tal vez iba a hacer algún tipo de protocolo para que... Sí, bueno, lo que pasa es que está hecho, pero, a ver, si el periodista está en el medio, entre el manifestante y la policía, se hace difícil. Digamos, se hace difícil, no es fácil porque el periodista quiere estar ahí en el momento, en ese lugar, y si, bueno, si hay un gas en ese momento, porque el primer gas pimienta lo tiraron de la manifestación. Si hay un gas en ese momento, inclusive el primer gas pimienta puede no haber sido de la policía, porque fueron ellos mismos los que lo tiraron, se lo tiraron a los policías. Entonces, el problema que tenemos es que nosotros le decimos, bueno, pónganse un poquito más lejos, no quieren, entonces tenemos que encontrar. Nosotros no vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer, no vamos a dejar que se tomen las calles, en consecuencia hay que buscar un mecanismo para que los periodistas que se meten en el medio, y porque claro, quieren sacar la mejor imagen, todos lo entendemos, pero se nos ponen en un lugar que es imposible saber qué es un periodista, cómo es. Les dijimos, identifíquense, así sabemos bien, no hemos llegado a un acuerdo todavía, pero bueno, es cuestión de seguir hablando. Bueno, ministra, sé que tiene un compromiso, así que gracias por la comunicación. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación. La mañana de...